Mientras algunos puntos de prueba a COVID continúan registrando presencia de quienes acuden a realizársela, la vida para muchas y muchos pareciera transcurrir sin tomar en cuenta que Puebla atraviesa por la quinta ola de contagios del virus SARS-CoV-2. Personas realizan cualquier actividad cotidiana sin portar cubrebocas, tomando en cuenta que el decreto vigente por parte de las autoridades estatales lo establece como obligatorio. Sí, de hecho ya lo olvidaron, ya muchos se confiaron de que pues ya dijeron que con las vacunas era menos, pero sí, realmente muchos ya dejaron el cubrebocas y pues todavía seguimos en peligro por el COVID. Si bien la vida sigue y las actividades se recuperaron al 100%, hay para quienes esto no provoca que dejen de lado su salud. El señor José vende frituras en los camiones del transporte público. Todos los días sube y baja de ellos. El contagio pareciera estar presente en todos lados. Hay que ver que ahorita ya está más fuerte lo de la contingencia, entonces sí, pues nosotros nos cuidamos lo más que podemos porque, como dice, ¿no? Venimos a ganarnos un pan, un centavito para poder subsistir. Por increíble que parezca, hasta este momento de la pandemia asegura que no se contagió. Cumple en todo momento con las medidas y con sus vacunas. Hasta ahorita no. No lo sabe. No, pues de hecho yo tengo lo que desde que comenzó acá trabajando y mire, bendito sea Dios, me cubro con el cubrebocas, tengo mis vacunas, ahorita voy por mi cuarto refuerzo y seguimos al pie del cañón. Datos de la Secretaría de Salud indican que la semana del 11 al 15 de julio se vivirá el acme de esta quinta ola con hasta 800 contagios diarios. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para Set Noticias Andrea Casco.